Si te parece, Ramiro, por empezar en clave Madrid, empiezo planteando el tema de Isco, ¿no? De los cuatro centrocampistas contra un centro del campo muy tocador del Paris Saint-Germain. Tío, por no empezar hablando de los jugadores de... a José Ramón y a Jorge para que vengan a jugar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? PSG que necesita coronarse en Europa. Bueno, yo decir que he venido con una... Y por lo tanto eso, ¿no? Poder venir aquí, ver estos equipos, disfrutar. Sur les défenseurs parisiens, ouais, ça repart, premier ballon pour Neymar. Accroché Neymar et Gianluca Rocchi lui accorde logiquement un coup franc. Oui, devant lui Neymar, chassé par Nacho. Oui, Neymar, attention quand même. Ah. Tres terminó en el suelo. Este es el cuarto, encarándose, la lanza larga al suelo Neymar. Falta de Nacho. Sí, y le advierte, ¿eh? Le advierte. Mientras tanto, por cierto, Nacho le decía a Neymar que se había tirado. Corto de Neymar, deja para el 10. Neymar encarando otra vez a Nacho. Se viene hacia dentro de Neymar. Buen balón para Yuri, que está en el área. Le pega Yuri, desviado. Que de pie. Tiene sí. Un balón muy, muy intencionado. Bueno, se despereza el PSG. Benzema, se le escapa el control, lo aprovecha Giovanni. Mierda, arranca Neymar a la espalda de Nacho, la puso bien Berratti. Neymar pisa área, la pone Neymar buscando a Cavani, abajo con todo Varane. Práctica de que... Ese fútbol de buscar las espaldas del defensa. Ahí Varane ha estado muy acertado. Ofrece pegado a la banda, Mbappé la pone buscando a Neymar, controla a Neymar en el interior del área. Están reclamando... Advierte ahora mismo Rochi a Neymar. Aquí... Totalmente, la pelota estaba lejísimo. Balón atrás. Sí, con la cabeza. Con la cabeza, sí. Perfectamente. Ahí falla del partido, Rodri. La primera amonestación, Neymar, después de esa patada por detrás al lateral derecho y del Real Madrid, quedó clarísima. Las primeras cuatro que tocó se fue al suelo y, sin embargo, la primera amarilla sí. Es para él. Sí, lo engancha desde atrás y además estaba muy fresquita. Se la queda Neymar. Neymar al suelo. Hay falta de Modric. No parecía que se iba a levantar, pero opta por quedarse en el suelo, al menos. Patada también ha habido. Ahí está otra vez Neymar Junior. Kylian Mbappé deja para Neymar. Neymar regresa sobre el camino que había desandado de algún modo Mbappé. La pone Neymar. Opción de contragolpe que dirige Isco. Isco levanta la cabeza, busca un socio. Se la pasa por detrás ante la aparición de Yuri. Continúa Isco. Neymar para Berratti. La reclama a la derecha Alves. Servido. Ahí está Neymar. Arranca para dejar atrás a Isco. Continúa el 10. Más de Neymar, que la pisa, la esconde. Metió la punterita a Isco. Es un 2 para 1. Sigue Neymar. Quería salir del tercer recorte. Llegó con la escoba Carlos. Casemiro, que consigue salir de esa situación comprometida. Recoge el balón. No, que además... Balón para Neymar, que ya pisa área. Sigue Neymar. Más de Neymar, que recorta. Le pega Neymar. ¡No! Intentó conectar el disparo Neymar. Da la sensación de que... A último momento decidió dársela a Mbappé. Yo creo que se ha arrepentido, ¿eh? Se ha arrepentido porque... ¡Qué balón de Marcelo! ¡Ronaldo en el área! Neymar arranca en el enésimo duelo con Nacho. Se cuela entre dos rivales. Sigue Neymar, que deja del camino Casemiro. Neymar en la frontal, le pega a Neymar. Atrapa a Keylor Navas. Y por acción fin Neymar... marca de la casa en el disparo. Seguramente no todo lo potente que él pretendía. Sí, pero por fin Neymar haciendo de Neymar, ¿no? Hasta Casemiro quedó en el campo de la portería. Cada vez que intenta hacer. Belle oportunidad parisiana. Y en habrá d'autres, Daniel. Oui, allez, retourne au combat. Neymar, il va provoquer encore ses adversaires. Oh là là, oh là ça là. Passe une fois, deux fois, trois fois. C'est un peu trop écrasé, ouais. Mais ça se précise. Quel dommage encore là. Il a fait un festival. Balle au pied. En la zona no militarizada del campo, ¿no? Está mirando Marcelo. Sigue Mbappé. La pone Mbappé para Cavani. La busca Neymar. Rabiot. ¡Gol!
finaliza Neymar y que le queda al parisino Adrien Rabiot para poner el interior, superar a Keylor Navas y golpear primero del Bernabéu. Marca el Paris Saint-Germain, marca Rabiot, Real Madrid 0, PSG 1. Simplemente es comentar un poquito lo que estábamos hablando antes. Estas situaciones de peligro, la delantera del Paris Saint-Germain las interpreta fenomenal. Sí, se va con un poco de suerte Mbappé, el centro es muy bueno, la deja pasar intencionadamente Cavani, no la alcanza Neymar, quedan los tres delanteros del PSG totalmente fuera de concurso. O sea, lo que está haciendo Mbappé, sí, no, en un escenario tremendamente exigente. Se le nota la personalidad. Y Neymar encarando, sigue Neymar, pisa área, Neymar buscando a Cavani. ¡No! El atacante uruguayo y ese disparo tocó en un defensor para marcharse fuera. Por muy poquito no se coló ese balón. La tuvo el Paris Saint-Germain para el segundo. La última de la primera parte será para el Paris Saint-Germain. Todo el campo para tener una reunión con el árbitro. Para reclamarle no sé qué. Centro al primer palo, acabó prolongando un defensor. También lo hace Sergio Ramos, consciente de la presencia de Kimpembe a su espalda. Pues veremos si hay movimientos ya en la zona de banquillos para Yuri Berchiche. Yuri la pone rápido para Neymar. Neymar la pisa, la esconde, deja en el camino a Modric. Hace lo propio con Carlos Casemiro. Sigue Neymar que la pone para Mbappé. Balón demasiado potente, confusa, pero que parecía evidente por parte de Isco. Sí. Chileño Neymar encarando a Varane. Pisa área Cavani. Balón para Mbappé que quiere el segundo. Le pega Mbappé. Llega antes Marquinhos. Siempre atento, siempre veloz al corte. El central, Pau, pelota pega en el brazo. Otra cosa es que sea penalti, os pregunto. A ver, no, es que no la... Tres metros de la portería. O sea, era, prácticamente, si ese balón no pega ahí, es gol. Mbappé para Neymar, intenta darse la vuelta. Tira de ruleta para sacudirse la presión de Marcelo. Falta siempre a Benzema. Nada mal el sombrerito de Neymar. Arranca ante el cruce de Casemiro. Dice el árbitro que ahí no hay falta. Yo creo que finalmente ha pitado falta, ¿no? En todo caso. Varane haciéndose ante la pujanza de Neymar. La sacó Cat. Sí, los dos en punta. Sí. Neymar intenta escapar de Nacho. Se frena amenazando con volver a arrancar. Neymar, uff, tremendo pelotazo se ha llevado Rocky, Rodri. Sí, normal. Tiene que parar, claro, porque casi se tira al suelo porque se ha quedado completamente para asistir al árbitro italiano que se ha llevado un balonazo muy serio, ¿eh? Bueno, ahí lo vemos, se estaba ya dando la vuelta para seguir la trayectoria de la pelota y se lleva el balonazo. Balón peligrosísimo, arrancado y ahí tenemos otra vez el control de Modric con el pecho y con el hombro. La ganó Yuri en esa pelota dividida. Arranca Neymar, que es quien la transporta prácticamente de punta a punta del terreno de juego. Más de Neymar, que ya está en la frontal. Neymar la pone para Alves. Alves llega forzado, pero llega. La pone Alves, toca de primeras. También lo hace Marcelo. Aparece Isco en la frontal, amortiguando. Tan grande que la sensación de amenaza es tremenda. Alguno de los cuatro compañeros que se mueven en el área. La pone Neymar, a punto de rematar Kimpembe. Insiste Meunier. Busca, toca la situación como buenamente puede el equipo de Zidane. Insiste Alves, que se lleva la pelota limpiamente. Va con todo Marcelo, se pide falta. Dice el árbitro que en movimiento podría buscar Zidane para intentar revitalizar a su equipo en esa zona donde parece que... En una jugada totalmente individual, intentó sacar la pelota desde el fondo. Neymar recibe, se da la vuelta y arranca en dirección al área. Apertura para Yuri, la pone Yuri. Tenido Kylian Mbappé y Dani Alves. Acción trenzada con mucho del Paris Saint-Germain, balón profundo de Neymar para que centre Yuri, se quedó a centímetros, sobre todo Dani Alves, de cazar esa pelota y convertirla en el segundo. Que le va a tocar a Isco seguramente, ¿no? Evita el saque de banda Neymar, que quiere 90 metros de la portería rival. Sí. Y nos lo creemos, además. Bueno, lo voltearon, ¿eh? Lo voltearon a Neymar, la falta y la... Lo dice el cartel. Acabo de verlo en el cartel. Y el otro es Casemiro. Y el otro Casemiro, sí. Esto sí que sorprende. Pero ahí está. Racheado, le terminó por dar unos beneficios tremendos. Busca la última el Paris Saint-Germain. Neymar en conducción. El que la pisa, tira la bicicleta, la pone Draxler, el balón buscando a Neymar. ¡Arriba! ¡Arriba! Hasta el último suspiro la tuvo el Paris Saint-Germain. Daba la sensación de que el PSG se sentía cómodo. Izquierda hizo dos penetraciones tremendas. Las dos terminaron en gol.